Cuando yo era más chico estaba viciadísimo a jugar. Me acuerdo que llegaba al colegio y en lo único que pensaba era en volver a mi casa para ponerme a jugar en el computador. Me acuerdo que partí jugando principalmente al Minecraft cuando era más chico. Pasaba ahí 8 horas jugando todo el día al Minecraft, pim pam pum. Llegaba del colegio, todo el tiempo que me sobraba, literalmente lo dedicaba al Minecraft. Tampoco le dedicaba tiempo a las tareas porque el colegio me fue más o menos fácil. Entonces pasaba todo ese tiempo jugando. Después, cuando crecí, también me puse a jugar al League of Legends, que sería el juego más tóxico que he jugado en mi vida. Entonces, como que llegaba a mi casa, me ponía a jugar, perdía la partida, me insultaban, me tiraban un montón de insultos de racismo, de xenofobia y de un montón de cosas. Y me acuerdo que eso me afectaba un montón psicológicamente. Y después yo terminaba así como hablándole mal a mi familia, así yendo todo enojado y contestándoles mal. Y ellos me decían como, oye, tú, esa cosa te hace mal, ese juego te hace mal, tú estás viciado porque pasáis todo el día jugando. Y típico, típico de un adicto. Y yo le decía, no, así como voy a estar viciado y no sé qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te metió en la cabeza? Y yo diciendo que no estaba viciado cuando los fines de semana pasaba 8 horas mínimo jugando al computador. Y en el verano era mucho peor. En el verano me amanecía. En el verano era despertarse, abrir el computador, ponerse a jugar y así hasta las 2, 4 de la mañana. Entonces como que ya llegó un punto en el que ya me estaba afectando. O sea, me empecé a dar cuenta, oh, loco, en realidad estoy adicto. En realidad esta cosa me está haciendo mal porque no es normal que esté todo el rato pensando en esto, que esté todo el rato metido en esta cosa, en vez de salir a la calle. No es normal que por culpa de esta cosa yo ande enojado, trate mal a mi familia, trate mal a los que quiero. Entonces dije, loco, hay que hacer un cambio, hay que cambiar esta cosa por otra cosa que me entretenga y que no me haga mal. Entonces me puse a buscar porque no sabía realmente qué otra cosa podía hacer para entretenerme. Entonces empecé a buscar, ok, qué cosas podía hacer como con mi computador, porque yo sabía que, bueno, ok, los juegos hacen mal, pero sabía que me gustaba mucho el computador, ¿cachai? Como las cosas que se podían hacer, me gustaba mucho el internet, cómo funcionaba, también me interesaba mucho el tema de todas las startups, de todas las aplicaciones, de, no sé, cómo hicieron Facebook, de cómo hicieron YouTube, de gente que estaba armando startups. Me ponía a ver videos sobre eso, pero yo no tenía idea de cómo ellos lo hacían. Decían que habían armado una aplicación, decían que habían armado una página, y yo me preguntaba, loco, pero ¿cómo hicieron eso? Porque yo literalmente no tenía idea, literalmente cero idea de cómo se llegaba a lograr eso. Entonces me puse a buscar de, ok, cómo crear una aplicación. Y me di cuenta de que, ok, dice, tienes que aprender a programar. Y yo dije, aprender a programar, ya. O sea que tenemos que saber programar y después podemos aprender a crear aplicaciones, ya. Entonces me puse a buscar cómo aprender a programar, literalmente, así en Google. Y me topé como que, no, mira, tienes que elegir un lenguaje. Y después, no sé, me puse a buscar ya cuáles son los mejores lenguajes. Y me decidí por un lenguaje que se llamaba Python, ya que era y es súper popular. Y me puse a buscar un curso en YouTube sobre cómo aprender Python. Y ahí reemplacé lo de los juegos. Bueno, no por completo, sino que llegaba del colegio, me veía, digamos, 30 minutos del curso de Python y después jugaba. Entonces como que ya, seguía jugando, pero también al mismo tiempo estaba aprendiendo a programar, ¿ya? De ahí seguí dándole al curso, seguí dándole hasta que ya lo terminé. Y después de terminarlo, igual me sentí un poco desorientado o quizás decepcionado porque no sabía para dónde estaba yendo. O sea, como que dije, ya, aprendí a programar, pero ahora ¿de qué me sirve? Porque había aprendido todo sobre el lenguaje de programación, había aprendido toda la sintaxis, todas las herramientas, pero todavía no le veía valor porque no sabía cómo qué era lo que yo podía hacer gracias a ese lenguaje. Sí, de hecho me acuerdo que un día fui para la sala de computación de mi colegio y estaba con un amigo al lado. Y yo le digo, oye, mira, mira lo que aprendí, yo sé programar. Y entonces abrí como un editor de Python online y escribí como, no sé, un loop for y puse print, no sé, una palabra random. Y entonces digo, mira, le voy a hacer clic y la cosa va a imprimir el texto. Y entonces imprimió el texto y él me dice, ya, pero bacán, pero eso ¿para qué sirve?
Y ahí fue, y ahí me lo hizo cuestionar todo, ¿cachai? Porque dije, bueno, en realidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber aprender a programar, o sea, saber este lenguaje si al final no puedo hacer nada realmente? Así que ahí dije, ya, ahora hay que buscar cómo hacer algo con esto que aprendí. Entonces, ahí me puse a buscar, ok, ¿cómo aprender a crear aplicaciones? Y de hecho que, y ahí me di cuenta de que, ok, el lenguaje que había aprendido no era como el más útil para crear aplicaciones. Entonces dije, verga. Entonces dije, ya, pero por lo menos podremos crear una página web. Y resultaba que sí. Entonces me puse a aprender como un framework que se llama Django, ya que funcionaba con Python. Y con eso podía armar páginas web y tener un backend y tener base de datos y esas cosas. Así que me puse a aprender eso y ahí dije como, ya, ahora estamos armando algo de verdad, porque podía ver la página web, podía ver cómo me podía ir navegando por las distintas páginas y ver que funcionaba. Ver que, no sé, podí armé una tienda, ¿cachai? Armé una tienda y tenía distintos productos y decía como, loco, ahora estoy armando algo, ahora podría armar mis propios proyectos, ¿cachai? Y ahí de a poco fui reemplazando los juegos, porque los juegos les veía cada vez menos valor, porque lo único que me hacían era como hacerme sentir cansado, enojado, arruinarme el día. En cambio, lo de la programación era como que, loco, yo creaba lo que yo quería. Entonces empezaba a, no sé, armar estas páginas, a ponerle distintos diseños y esas cosas como que me empezaron a obsesionar porque decía, loco, si ahora yo tengo una idea, la puedo ejecutar. O quizás todavía no estaba listo, pero veía cómo podía llevar a la realidad las cosas que antes veía imposible. Porque antes yo veía cómo gente armaba páginas, cómo armaba aplicaciones y eso para mí se veía como magia, se veía como algo literalmente que yo no podría alcanzar, que yo no podía alcanzar. Incluso pensaba como que no, para eso quizás tengo que ir a la universidad primero tengo que ir a algún instituto a que me lo enseñen y resultó que no, o sea, resultó que yo, un niño adicto a los videojuegos, desde su casa se puso a ver videos de YouTube y fue capaz de aprender a crear todas esas cosas. Y bueno, y reemplazar así la adicción que tenía a los videojuegos y reemplazarlo por la adicción de crear proyectos que no sé, que cambien la realidad, que creen valor para otra gente, que, o no sé, o que sirvan simplemente para llevar tus ideas o para expresarte o para, digamos, que generar un impacto del mundo, ¿cachai? Porque ahora no estoy jugando un juego que no ayuda a nadie, que quizás me hace más agresivo, que quizás me hace más peligroso para la sociedad, sino que estoy creando soluciones, creando aplicaciones, creando quizás proyectos que me divierten a mí y que quizás pueden divertir a otra persona, porque también creé juegos, ¿cachai? Y quizás esos juegos se los mostré a otra persona para que los probara y ese juego hizo que esa persona se divirtiera por 2 minutos que sea y al final vi que la real satisfacción no viene de consumir como estos videojuegos, de consumir esto entretenimiento que hay hoy en día, sino que la verdadera satisfacción viene de crear tus ideas, de ser capaz de llevar a cabo tu visión, traerla a la realidad y crear proyectos que al final pueden terminar impactando a la gente que te rodea, a la gente de distintas partes del mundo y así, digamos, generar quizás un cambio positivo en el mundo. Así que eso, espero que te sirva. Así fue como más o menos reemplacé mi adicción a los videojuegos por aprender a programar.